y nosotros te conocemos jugando baloncesto y qué grato verte aquí y, compitiendo también en atletismo. Hablanos acerca de esta otra faceta que tú conocías. Sí, es que era mi segundo deporte para jugar, pero no tenía la oportunidad para jugar, pues, hasta hace 7 meses vine aquí viendo a la gente corriendo y pues yo dije que yo quería entrenar normal y pues aquí estamos. ¿Cómo fue esa inquietud, sí, que surgió en vos de atletismo, de correr? Yo miré la velocidad que tengo, aunque no es mucho, pero ahí voy aprendiendo para que puedo ir más lejos, a ver. ¿Y cómo fue ese primer paso para poder entrenar ya atletismo ahora? Yo vine aquí viendo la gente y yo miré que la gente no están muy, alguna gente que no están muy rápido, pues yo miré que yo vi dos mismos que yo puedo salir adelante y venir aquí a entrenar a ver qué puedo ganar. Y puedo decir que te entrena una mujer. Hablando, ¿cómo fue ese contacto? Sí, menciona bastante cosas la entrenadora de nosotros. La entrenadora de nosotros tiene bien experiencia y pues con ella estoy aquí ahorita. ¿Vos te acercaste a ella? ¿Sí? ¿Cómo se llama ella? O sea, Chilo. Ajá. Yo le pregunté cómo es la cosa, pues, para poder entrenar aquí, si tenemos que pagar algo. Y ella dijo, no, venite gratis, ahí vamos a estar aprendiendo más. Un poquito. Bueno, hoy ganaste como equipo ganaron, ¿verdad? Sí. Y también ganaste en una prueba tercer lugar. Primer lugar y ahorita voy a la final de 200. Bueno, y esta es tu primera experiencia, entonces. Experiencia ahorita. ¿Qué tal te sentiste? Me siento bien, muy bien, gracias a Dios, alegre por esto. Nervioso desde hoy. Siempre recordando, haciendo la invitación. La dieta, ¿sí? ¿Qué te parece toda esta vivencia ahora? Alegre, pues, porque está viendo la gente que estaba conociendo y por ahí voy a conocer a la gente. Y ahora te pregunto sobre tu meta, ¿ya probaste? Ya hiciste esta prueba, ahora ¿dónde vos querés llegar? ¿Qué más querés hacer? Bueno, quiero llegarme a la selección, pues. Es la meta que yo quiero llegar, pero vos sabes que tenemos que trabajar duro para eso. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. Bueno, vienen los Juegos Centroamericanos próximos, entonces lo mejor, ¿tenés tiempo para entrenar? Sí, tengo suficiente tiempo y eso es lo que voy a dedicar más tiempo para eso. ¿Alguna especialidad que te guste? ¿Alguna especialidad que te llame atención, que digamos, ¿puedo mirar esta especialidad? La verdad, sí, en 150 metros y en 200 metros yo puedo. Bueno, vos no te comentaste que también el salto ibas a hacer pruebas, pero que por cuestión de tiempo no pudiste. No pude llegar, pero sí, yo he saltado 630 metros y pues no pude llegar a tiempo, por eso no entré. Eso es mucho, para ser principiante es mucho ese salto. Sí, primera vez estoy saltando eso, pues no tengo experiencia, ahí voy poquito a poco. Y bueno, y seguí con los Leones en baloncesto. Sí, claro, ahí estoy con ellos, ahí tenemos entrenamiento hoy en la tarde, entonces tengo que ir para eso, ¿no? Dale, pues, bueno. Entonces te vamos a dar más seguido por aquí también. Licenciado de las plumas.